va creciendo en lo que le gusta hacer, obviamente para seguir ganando su espacio, seguir avanzando y pues hasta el punto en el que estamos ahora, que seguimos creciendo, yo estoy demasiado feliz y agradecida con Dios por las oportunidades. Linda, te considero una persona multifacética, está en la cocina, el canto, el baile también, en todos esos concursos. ¿Cómo te ha ayudado a crecer como ser humano? De una forma increíble. Créeme que en el último programa que estuve, que obviamente fue MasterChef, fue el programa que más me ayudó como a crecer de otra forma también. Pude aprender muchísimo y cada proyecto me deja una cosa maravillosa de aprendizaje increíble. Y la tuviste la oportunidad de estar sobre el escenario junto a esta hermosa cantante mexicana, Dana. ¿Cómo viste esta oportunidad? ¿Cómo se dio? Cuéntanos cómo te sentiste. Créeme que todo fue gracias a los fans, estar en el escenario junto a una artista maravillosa como es Dana. Fue una locura, pero fue gracias a los fans. No había nada hablado, no había nada planeado. Yo dije, ¿cómo hago? Y bueno, ahí me la ingenié y me apoyaron bastante el público que me ha visto crecer desde muy chiquitita y pues se dio ese momento que no lo voy a olvidar nunca. Tuvimos recientemente a Mar Rendón aquí para también conversando sobre ese tema y nos dice que se siente maravillosamente orgullosa de haberte visto sobre el escenario. ¿Cómo lo tomas tú? Sabemos que han conversado. ¿Cómo tomas tú el hecho de que se esté apoyando actualmente también el artista ecuatoriano y que Mar Rendón, que también tenía la oportunidad de haber estado sobre el escenario, te apoya tanto también a ti como artista ecuatoriano? Nosotras somos grandes amigas, nos conocemos desde muy chiquititas y créeme que cada cosa que le pase a ella o a otra colega cantante, pues obviamente a mí también me va a llenar de mucho orgullo, así que pues bueno, los mensajes de apoyo siempre van a estar de por medio. Recientemente tuviste la oportunidad de estrenar un tema junto a un cantante internacional, también de lanzar tu nuevo EP. Cuéntanos sobre esto. Ha sido un año maravilloso para ti, un comienzo de año fantástico. Ha sido un comienzo de año maravilloso, de mucho, mucho trabajo, de mucha música, que obviamente es como que el sueño que se puede ir creando y pues obviamente esperando que en algún punto todo esto siga creciendo y vayamos para internacional. Llega un mensaje para todos los jóvenes que como tú no se rinden y siguen luchando por sus sueños. Bueno, que sigan trabajando, que sigan siendo disciplinados, que aprendan mucho sobre la constancia, que muchas veces las cosas no pasan de la noche a la mañana y si tienes eso en claro y te preparas mucho, pues se irá concretando tu meta. Ya tienes la oportunidad de presentar tus temas, de haber ya compartido el escenario junto a Ana. ¿Qué se viene para ti hablando internacionalmente? Porque es una puerta que todos los artistas ecuatorianos quieren tocar ahora. Pues obviamente seguir compartiendo música con otros artistas nacionales, que para mí sería un sueño también compartir con mis amigos canciones, pero también salir del país poquito a poquito, ir mostrando mis canciones en otro país, pues eso es lo que vamos enfocados. Lanzaste tu EP, ¿no? ¿Qué se viene ahora? Son varias canciones llenas de mucho sentimiento, de mucho amor. ¿Qué representa este EP para ti? Bueno, el EP se llama Aleatorio y básicamente representa toda esa versatilidad que como artista puedo ir fusionando, puedo cantar diferentes géneros, de las cosas que me gustan. Entonces, demuestra eso, versatilidad. ¿Qué le dirías tú al público para que siga apoyando al talento ecuatoriano y sigamos nosotros orgulleciéndonos de personajes como tú? Pues que sigan apoyando al talento ecuatoriano. Hay demasiada variedad, hay talento maravilloso, producto increíble de parte de nosotros, los artistas que tenemos para brindarles. Así que den esa oportunidad para seguir apreciando el talento de nuestro país. Un saludo para la revista El Ecuador. Un saludo para la revista El Ecuador de parte de Gilda Banchón. Gracias, hermoso.